El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, presentó este lunes en Sudáfrica la nueva estrategia de la Casa Blanca para África subsahariana, a la que consideró una fuerza geopolítica importante en un momento en el que tanto China como Rusia afianzan su influencia en el continente. Durante su alocución en la Universidad de Pretoria, en la que criticó la guerra de Rusia en Ucrania y la presencia de mercenarios rusos en suelo africano, Blinken dijo que la solución es hacer crear fuerzas de defensa más efectivas, que representen los derechos de las personas, así como resolver la marginalización que lleva a muchas personas a unirse a los grupos armados. Asimismo, Blinken lamentó que la invasión de Rusia en Ucrania esté empeorando la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus en África e insistió en el interés de su gobierno de seguir protegiendo la soberanía de Ucrania para evitar nuevas agresiones territoriales en otras partes del mundo. La nueva estrategia de Washington en África se basa en cuatro pilares: la protección de la soberanía e independencia de los países africanos, la promoción de la democracia, la recuperación económica de la pandemia del coronavirus y la adaptación del continente a la crisis climática. Este es el segundo viaje de Blinken a África en menos de un año, después de que el pasado noviembre visitase Kenia, Nigeria y Senegal. La gira del titular de Asuntos Exteriores en esta ocasión le llevará, además de a Sudáfrica, a la República Democrática del Congo y a Ruanda.